My name is José Carmona. Soy el coordinador del Consejo Nacional de Legisladores y Líderes Migrantes. Hace 45 días inició esta marcha desde la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México y tiene como destino la ciudad de Nueva York. Gracias por su asistencia, gracias por llevar la luz de Cristo, que es la que ilumina a todo el mundo entero. Que Dios lo bendiga y que siga iluminando en el día de su bautismo, que fuimos bautizados con esta señal y esta luz que se dice hoy, mañana y para siempre. Aunque muéramos, viviremos para siempre en las manos del Señor. Amén. 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 El mensaje que lleva esta antorcha es un mensaje de paz y un mensaje de amor y un mensaje de trabajar en junto y buscar una solución al fenómeno migratorio. El mensaje de Dios es que todos somos hijos de Dios, pero esperamos que esta marcha, este sacrificio que hacen miles de jóvenes, hombres y mujeres, caminar por las calles hasta llegar a la ciudad de Nueva York, pueda dar la sabiduría a las autoridades quienes dirigen la atención del fenómeno migratorio y podamos encontrar, con la ayuda de Dios, una solución al problema de la migración. De México a Estados Unidos hacemos entrega de esta luz divina, representando a nuestra madre, para que sea un símbolo para todos los migrantes y encuentren en su camino esta luz y lleguen con bien a sus destinos. Hacemos entrega con todo nuestro amor y nuestro corazón. Cuídenla mucho y gracias por recibirla con esta bonita recibimiento. Gracias. Ese es el mensaje. Hoy cruzó la frontera de la ciudad de Nuevo Laredo con Laredo, Texas. Se entregará en la basílica, al señor obispo. Mañana sale con destino a la ciudad de San Antonio, Texas. Enrique Sánchez Martínez, que Dios los bendiga.